hoy dentro del plan maestro para rescate, conservación y desarrollo sostenible del lago Maracaibo, hemos desarrollado desde muy temprano en la mañana un debate en este encuentro técnico, científico, empresarial y de emprendedores para tener polos de desarrollo económico ambientalmente sustentable. Eso nos permite a nosotros que en todas las áreas el desarrollo económico del estado Zulia mantenernos de frente a la conservación del lago de Maracaibo, sobre todo en la parte de promover las adecuaciones de la infraestructura de las empresas que se encuentran en el borde del lago de Maracaibo, adecuando y enfocándose al control de afluentes. Nos concentramos en las empresas públicas y privadas que se desarrollan en el Zulia para unir esfuerzos en el rescate, conservación y desarrollo de nuestro lago de Maracaibo, y también lo vamos a hacer en el ámbito de poblaciones especiales, que tiene que ver con los pescadores, con las comunidades indígenas y con otras asociaciones que nos permitan seguir también alimentando este gran esfuerzo. Se trata de una gran agitación y de ir todos por la batalla ambiental del lago de Maracaibo. Mi pasión y mi alegría.